Buenas tardes, estamos. ¿Nos puede decir cuál es su nombre? Nidia Almanza. ¿Qué cargo tenía usted el día de las elecciones? Representante general. ¿De algún partido? Del Partido del Trabajo. ¿Por Morena? Por Morena. Sí. ¿Qué sección le tocó a usted? ¿Qué colonia? La colonia Santa Rosa, secciones 509, 510, 513, 514 y 515. ¿Se presentaron algunos problemas? ¿Se suscitaron algunos problemas en esas casillas? ¿Qué pasó? Mire, por ejemplo, en la 509, la representante de casilla me informó que había gente ahí comprando el voto afuera. Cuando acudo para tomar evidencia de ello, ya no había nadie. ¿Qué casilla era? La 509. ¿Quién era la representante de Morena o del PT? Serpa Vázquez. ¿Y qué le dijo? Me envió un mensaje en el cual me decía que estaba gente ahí afuera comprando el voto. Ya cuando acudí ya no se encontraba nadie. ¿Le dijo cuánto le estaban dando a las personas? De 200 pesos, algo así. ¿Y qué más sucedió en otras casillas? En la 510, el momento de abrir casilla, a la señora Adriana... ¿Rubio? A Rubio Reyes, me la querían sacar, que porque su nombramiento no valía. Y le dije yo a la señorita del IFE, a la presidenta, que por qué no valía si estaba expedido por el IFE. Dijo que no valía, que porque no venía en la lista de ellos. Cosa que por varias horas me la estuvieron tratando de sacar, pero no nos dejamos y ahí se quedó la señora cubriendo lo que tenía que cubrir. Sí. Algunas anomalías. A usted que ha estado ahí en el IFE, en el conteo de los votos, ¿qué tipo de irregularidades encontraron? Por ejemplo, no recuerdo qué número de casilla, qué casilla fue, qué sección fue, pero por ejemplo al PRD le anotaron 19 votos y eran 59. Esa fue la anomalía más grande que encontré en las actas. Sí. ¿Faltante de boletas? También no, sobrante, excesivo. ¿De cuántas? Por decir, pues excesivo, de 5 a 10 boletas en varias actas, en varias secciones, o ya sea sobrantes o faltantes. Muchas gracias.